la pista de Canego Jalisco. Lo sigue pensando, le sigue llevando su tiempo con parsimonia y tranquilidad. Ahora sí, ya lo tenemos con horquilla abierta, por fin la puerta se abre y ahí está el botín de guerra, viene frontal detrás del círculo de manera inmediata y ahí está, recargando el cuerpo al lado contrario, Gato de Buena Vista, sigue y sigue, tiene un aplauso de bonito, la Gato de Buena Vista le está logrando tremenda queda a ese botín de guerra que salió tremendo, salió como un pólido de la tabla mecánica, pero lo está terminando de manera rápida. Ahí está, es el doctor Ricorta, señores, cajonazo de estar salida. Ahí lo tenemos, a Macizel el castigo. El gerente tranquilito haciendo lo suyo, mandando metralla a ejemplar. Vamos a ver si le aguanta más poderío. Parece que se está llevando el cubo. Se presentan de plaza en plaza con el fin de ganarse el pan de cada día y poder regresar con la casa. Guiados por un solo hombre, recibamos al responsable y encargado de seleccionar. 4, montan 5. Los osados jinetes arriban al denominado cajón de los sustos. La baja y la fortuna, el rectángulo de fuego. Donde se enfrentan con su rival natural, su majestad el toro de reparo. No hay más, solos, toro y jinete. Así los hizo Dios. Rebeldes, orgullosos, dominantes y obstinados. Pero también, señoras y señores, el espectáculo del jaripeo está por iniciar. Su atención y su aplauso para proyectar al poderoso Dream Team del jineteo en México. Una cuadrilla de respeto. Del rancho, de origen, donde nacen, crecen y se preparan los futuros guerreros. Adelante, caporales, hay que recibir a Ganaderías Unidas al centro del ruedo cuando se llegue el momento. La gente, su casa, su plaza y su público le dice con ese aplauso, bienvenidos, adelante. De esa manera, como es costumbre, para encontrar las manos con cada uno de los jinetes, porque eso es simplemente deporte. No es guerra donde exista rivalidad, simplemente donde el deseo, la fuerza, el entusiasmo, la alegría de ejecutar un deporte extremo nos lleva a arrancar carretadas de aplausos. Ya lo mencionábamos, una ganadería que se funda después de la llegada de los guerreros de Rancho San Miguel. Dos grandes compadres, dos grandes empresarios, dos excelentes ganaderos, los dos muy exitosos y el equipo que les acompaña. Ganaderías de la ciudad de Autlán. Espero que en ello vaya toda la intención de regalarles un espectáculo a la medida de la gente bonita de Buenavista de Cañedo, la gente regional que exige, que quiere y que cada vez más aprecia lo que es el jaripeo ranchero profesional en la era moderna, en el año ya que poco a poco se va yendo el año 2012. Ahí está el saludo de gente de Ganaderías Unidas y la gente de Ayotitlán. Ahí están, señores, las diferentes cámaras, cada quien trajo su camarógrafo. Y aún y en contra de las profecías de los mayas, el origen y Ganaderías Unidas se van a dar con todo. Quizás pudiera ser el final, pero hasta que veamos la número 10. Producciones El Conejero por parte de Autlán de la Gran. Eventos de alto impacto del Rancho El Origen y producciones a la lista también de allá de Autlán de la Gran. La cosa se está poniendo calientita. Sí, nos acomodaron tremenda sacapela y hay que decirlo con todo el respeto que merece la gente. Es ruedo, mi casa que es tu casa, para dar vuelta a una página más en el libro de mi vida. Hoy aquí de rodillas solo te pido, Señor, que conduzcas mis pasos y que guíes mi destino en este peligroso y difícil arte que es el jaripeo y que yo elegí para mí. Pido que me lleves de vuelta a casa sano y salvo, con unas cuantas monedas para mitigar el hambre y la sed de mi familia que me esperan con ansia y con amor. Y cuando tú lo decidas me dirás, hijo mío, hoy se termina tu libro. Esta es tu última página. Entonces podré decir con satisfacción, gracias, Dios mío,
por haberle dado gusto, mi gusto, a la gente que día con día nos acompaña en cada jaripeo. Entonces se apagarán mis ojos y empezaré a ascender en un cielo azul e infinito. Tocaré tu puerta, me abrirás y me dirás: pasa, hijo, te estaba esperando. Todo aquel que se acerca a mí será bien recibido en mi reino. Amén. Pues bien, señores, con ese día que se te vaya. Para terminar de manera excelente la monta número 4. Ahí está Giovanni, el hijo del famosísimo Pesuela, la leyenda viviente. Se reajusta Chaparrera, se pone la mente en frío. Sigue metiéndole calor en la escuela. Échale otra cumbiecita, maestro, veas. Vamos a ver si se dan las cosas. Viene agitándolo, suéltale. Viene el brinco, lo hace bien. La mesa de los comprometidos, a ver quién aguanta más. Ahí está. El gordo de 10 cabezas, siempre platicado. Y tú tienes que abrir. Diablito de Guadalajara le pone el rostro. Sacude lo que trae arena, maestro. Por cortesía del médico Ángel Fletes, la maquila y el revisión del eco son gratis, Diablito.
a la mesa de la parte baja de esta bella plaza de Buenavista, mis señores. ¡Ahí viene Franchi! ¡Franchi llega! ¡Es Pigado Girete! ¡De los juveniles! ¡De nuevo Rodríguez! ¡Ahí está! ¡Vamos, hombre! ¡Ahí está! ¡Armando Saurita! ¡La reviene! ¡La arribada! ¡No pudo repetir la ocasión de queda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que el solo hace por él! ¡Solicito de Vélez! ¡Cámbiale el sonecito taronero! ¡El navegante del rancho Borique! ¡Seducito de pelaje salpicado para el ermitaño de Jalisco! ¡La cosa se pone claro! ¡Se puso de acaso el chino! ¡Ahí lo está poniendo en peligro! ¡Lo está poniendo en peligro! ¡Ermitaño! ¡Ermitaño sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¡Ahí está peleando! ¡Lo está llevando! ¡Sigue luchando! ¡El toro sigue haciendo su trabajo! ¡Lo está llevando! ¡Y se está yendo! ¡Hay que ayudarle al ermitaño! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! Lo que yo quiero es historiar, voy a perder. Se viene Rejego a esta noche de peripeo. Vamos, niños de la sierra, vamos, Chapito, vamos, Ganaderías Unidas, vamos, Selección Nayarita. Y peguen el sonecillo siguiente, mis queridos amigos guerreros. Vamos a ponerle más sal y pimienta a este desafío que se espera. Uno de los más espectaculares de la noche. Empieza el recorrido de las suelas sobre tubulares inmediatos a los lomos de Chapito. Bastante lejos le queda un toro, bastante chaparrito. Vamos a ver cómo sortea esta instancia el niño de la sierra, el niño Nayarita. De toro y bueno, esto sigue transcurriendo. Cero y van tres hombres, queridos amigos. El vaquero sigue ahí. Sus argumentos son válidos, queridos amigos. Dice el viejo adagio: solamente el que carga el morral sabe lo que lleva dentro. Así que hay que meterle un poquito de paciencia, como también le mete paciencia el ganadero y el jinete en sí. A punto, en cualquier instante, en cualquier momento difícil de acomodarse, mexicano, y difícil de entenderlo para este que es el vaquero. El son del guerrero rojo, mi banda, por favor, pégaselo ya. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!